El gobierno de Montería anunció inversiones para la zona rural. Será lo más pronto posible, ratificó el alcalde Carlos Ordojoitia, al señalar que la administración con la zona rural de la ciudad empezará a trabajar en la generación de proyectos y obras que mejoren la calidad de vida de sus habitantes, agua potable a través de la construcción y finalización de obras de acueductos, placa huella, electrificación y una amplia oferta institucional está en la agenda del Pacto por la Ruralidad. Ya estamos trabajando sobre ello, donde llevaremos agua potable, llevaremos placa huella, llevaremos electrificación, llevaremos también una oferta institucional muy importante a través de convenios. Nos la vamos a jugar por nuestro campo. Hoy el campo monteriano está haciendo la tarea. Hoy lo que le falta es apoyo, lo que le falta es cariño. No puede seguir siendo la cenicienta de todos los gobiernos. Hoy nuestro campo monteriano lo vamos a trabajar de manera decidida estos 4 años con toda la berraquera, con todo el tesón, porque además lo merecen. Dijo que para este y otros proyectos es necesario la articulación con el sector privado para que este focalice su responsabilidad social en obras relevantes para el campo monteriano y para la ciudad. Yo creo que hay mucha solidaridad hoy de la ciudadanía y en eso tenemos que también ser conscientes y vamos a trabajar de la mano. Nuestro gobierno está muy atento casualmente a que ese tipo de situaciones se presenten para poder también avanzar. Hoy el privado es fundamental en este nuevo proceso. Hoy el privado tiene que hacer la tarea. Hoy hay una gran responsabilidad que tiene que ser compartida. Por eso articular con el gobernador, articular con demás entidades, articular, por ejemplo, con la presidencia y el gobierno nacional, pues es fundamental para que Montería avance de manera rápida.